aquí, Madagascar, un muerto. Acá, la región del Peloponeso, un lindo bebé ha nacido. Londres, mueren tres personas. ¿Aló, aló? Sí, las Islas Vírgenes, que ya no son tan vírgenes porque acaba de nacer otro.
de armas y municiones. ¡Ay, pero en cuánto murió! Alguien quiere comprar este revólver. Un hermoso ejemplar recién llegado. Del extranjero bien, muy bien garantizado. Y listo para usar, para jugar. Para jugar al tiki, al tiki, 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 al tiki, 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 tiki. Viene ya con licencia para matar. Y trae muy simbólicamente incorporado este silenciador de la conciencia. Por lo tanto, este hermoso aguinaldo es el regalo navideño más lindo y apropiado. Se lo vendo cargado, con el seguro alzado y listo para usar, para jugar. Para jugar al tiki, al tiki, 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 al tiki, 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 mam. ¿No hiere? ¡No hiere! ¡No! ¡Nunca hiere! ¿Cómo pueden comprobarlo? ¡Sí se atreve! Solo mata, mata y remata. Y si no mata, devuelvo la plata. Es un arma de paz porque al que mata siempre lo deja en paz y en paz descansa. Por siendo se acaba, se lo vendo al contado y listo para usar, para jugar. Para jugar al tiki, al tiki, 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 al tiki, 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 mam. El precio. ¡Pero puede salirle gratis! ¡Oh, completamente gratis! Si usan este revólver de inmediato para asaltar a alguien. ¿Y por qué no? De este modo puede recuperar con creces todo el dinero que por él pagó. ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Afloja! 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 ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¿Aquí lo tiene usted? Su niño, por lo que veo, es de armas tomar, ¿verdad? Sí, es pequeño. ¿Ah? Pero quiero que cuando Buque crezca, sea bien alto. ¡Uy, qué madre más inteligente! ¡Pero qué lindo juguete! ¿Juguete? Sí. El caso es que yo, señora, yo no me doy leyes. ¿Quiere decir entonces que esto es un revólver de verdad? Señora, mis armas siempre son y serán de verdad. Pero tan lindo y tan pequeño. ¿Pequeño? ¡Pequeño! 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 Mis armas, cuando no matan, asustan y desmayan. Falta de sangre fría. Eso es. Venga, carguen con ella. Pues quiere juguetes, llévenla a la puerta de una juguetería. ¡Dios mío! ¡De noche buena! ¡Noche buena! ¡Noche mala! ¡Noche mala para mí! ¡Mala! Noche buena, noche mala, noche mala para mí. Ni mala suerte santa, que tenga tierra santa, donde me dado tregua por la Navidad. Ni mala suerte santa, que tenga tierra santa, donde me dado tregua por la Navidad. Noche mala para mí, y mala suerte santa, que tenga tierra santa, donde me dado tregua por la Navidad. Mi mala suerte santa, que tenga tierra santa, donde me dado tregua por la Navidad. Thank you.
observa mi contador. No trabaja cuando no estoy. Pero yo no veo que está trabajando. Ah, claro, porque te sintió llegar. Pero está fingiendo. ¿Fingiendo que trabaja? Como todo un actor. Es por eso que no tiene al día el censo de la gente que habita en la Tierra. ¿El censo? Sí, de la población mundial. Él tiene que calcularlo todo, sumando a los que nacen y restando a los que mueren. ¿Y eso? Claro. Es importante saber cuántas almas se precisan para una posible guerra de exterminio total. ¿Qué? ¿Una posible guerra? ¡Querida, pero mía!
señoras! ¿Acaso no es suficiente con lo que me quitan anualmente por impuestos? Para orfelinatos, iglesias, y para de contar. ¡Pero, señor gerente, los pobres! ¿Los pobres? Pobre de mí, que están a punto de arruinarme. ¡Señor! ¿Y pobres de ustedes? ¡Ay, nosotras no somos pobres! ¡Ni sabía llamarnos pobres! ¡Usted está insinuando! ¿Qué pedimos para nosotras mismas? He dicho pobres, porque no pienso darles ni un centavo. ¡Ni un centavo! ¡Eso dije! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Por nada! Nosotros esta noche.
que yo cene con ustedes. Así es, tío. Con mi mujer y mis dos pequeños hijos, a los que usted todavía no conoce. Claro, y para que los conozca me invitas a cenar. Así es, tío. ¿Y qué me vas a invitar? ¿A caviar? Bueno, tanto como caviar. ¿Champán, vino, jamón? Usted sabe bien, tío, que yo no puedo. Por supuesto que no sé si eres un muerto de hambre. No tienes para darle de comer a tus hijos y a los tuyos y me invitas a mí a cenar. Bueno, se trata solamente de una reunión familiar. Como usted es mi tío. Estás esperando seguramente a que te lleve las Pascuas, ¿verdad? Tío, por favor. Usted me trata así porque yo nunca le he dado el gusto de humillarme a Sotoco solicitándole una ayuda. Una ayuda que usted no me ha ofrecido nunca. Si por lo menos no te hubieras casado con esa pobre diabla. Mi mujer no es una pobre diabla. No, es un ángel pobre. Un ángel con las alas reventadas. Usted todavía no me perdona que yo me haya casado por amor. ¿Por amor? ¡Amor! ¿Y eso qué es? Eso es algo de lo que usted nunca podrá sentir ni comprender. ¿Que la pasa usted bien, tío? Paparuchas, amor. ¡Paparuchas! ¡Ey! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es de corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Ah, señor! Lo estaba esperando justamente para desearle ¡Feliz Navidad! ¡Atrás! ¿Cómo te atreves a desearme algo que tú nunca podrás tener? Señor, yo solamente quería... ¿O te sientes muy feliz porque mañana vienes a trabajar? Esta noche es Nochebuena y mañana... ¡Me importa un poquito lo que será mañana! El caso es que no me has cumplido lo que has ofrecido, trabajando en mi ausencia. No. ¡De sol a sol, de sombra a sombra! ¡No, señor, no! ¡No, señor, no! Pero escuche, trabajé. Mire. ¿Qué? Acaban de nacer 10.000 personas y solo han muerto 1.400. ¡Eres un chico, un sinvergüenza! Le ha pasado todo el día en esa ventana deseándole feliz Navidad a todo aquel que pasa. No, señor, no, yo solamente... Para desear tanta felicidad a los demás, hay que sentirse muy feliz, ¿verdad? Pues esta noche y mañana. Mañana es un muerto de hambre. Señor... ¿O acaso te has vuelto millonario de la noche a la mañana? ¿O es que...? ¿Qué, señor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien anduvo en la caja fuerte? ¿No? ¡Sí! Han roto la telaraña que dejé en la puerta. ¿La telaraña? ¿Qué? No, yo no sabía que había una telaraña. Claro, si lo supieras, no lo habría roto, ¿verdad? No se preocupe, señor. La repondré. Me conseguiré una araña, sí, una araña. ¡Basta ya! ¡Fuera! ¡Fuera! Eres un ladrón. ¡No! Un ladrón y un infeliz. ¡No! Y para que veas lo infeliz que eres, que no me veo más que obligado a despedirte. ¿Cómo dices? Quedas, señor, en la calle, sin trabajo, sin empleo. ¡En la calle! ¡No, señor! ¡Por mis hijos! ¡Basta, señor! Me pides perdón por algo que yo nunca podré tener. Señor, tenga usted compasión de mí. ¡Compasión, te lo digo! ¡Por piedad! ¡Piedad! Yo no conozco a esa dama. Vamos, fuera de aquí. No me obligues a llamar a la policía. ¡Fuera! ¿Sería usted capaz? Por supuesto que sí. Así podrás ir por la calle deseándole feliz Navidad a todo el que pasa. ¡Fuera!